No hay dudas que nos espera un partido emocionante. Ambos equipos saltarán a la cancha a proponer en ese campo. En tan solo minutos les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. Con un clima espectacular, es así como nos recibe hoy el campo del Tottenham Hotspur. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando José Palomo. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. El Tottenham Hotspur enfrenta al West Ham United. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que no sea. Es así como va a salir el Tottenham para el partido de este día. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Eric Dier trabajará junto a Romero en el centro de la saga. Un solo punta, Harry Kane. Estos son los 11 jugadores del West Ham. Fabianski será el guardameta. Zuma trabajará junto a Ogbonna en la defensa. Solo un delantero, atento con esto, será Antonio. Nos toca ver al Tottenham, Marito, un equipo diverso en su formación. Fíjate que es un equipo que últimamente incluyó a figuras de Francia, Bélgica, Corea del Sur, Kenia, Holanda, además de los argentinos, Lamela como jugador, y los entrenadores, Pochettino y D'Agostino. Arranca el partido. Aaron Cresswell, Declan Rice. El balón con Paquetá. Atento que ahí nomás cae la pelota. ¡Qué bien le pegó Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Kane no puede mantener la pelota. Hay muchas expectativas puestas sobre Harry Kane. Veremos cómo logra desempeñarse. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. Aaron Cresswell. Ogbonna. Gran control de balón, buscando el momento justo. Lucas Paqueta. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente y gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Defiende bien para recuperarla. Ogbonna. Kurt Zuma. Koufal. Kurt Zuma. Angel Ogbonna. Aaron Cresswell. Ogbonna.
El balón con Paquetá. Qué buen pase ha metido. Toca la pelota el West Ham de un lado al otro. ¡Qué calidad de juego! Se está acercando el gol. Otra pérdida de balón. Rice. Avanza firme con el balón. Ahí está Harry Kane. Fabianski enorme. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Ese es Kane. Atento, sigue el peligro. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Rice. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Guarda que el peligro no se va todavía. Aaron Cresswell. Esta puede ser buena. Pero ahí se corta la jugada. Ojo que se puede venir la contra. Hyun-min Son. Yo no sé, pero parece que con toda esta construcción del juego, el Tottenham lo que quiere es que gritemos gol. Ahí está Harry Kane. ¡Son! ¡Gol! ¡Cayó del empate! ¡Está todo igual, igual! ¡Qué golazo y qué gran jugada! Fíjate que arranca con el pase de Kane, que deja bien parado a Son. Desde ahí, no, perdón, disparo potente, el arquero nada que hacer. Y la pizarra por ahora 1-1. Falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Mijail Antonio. Hyun-min Son. Ahí está Harry Kane. Metió la cabeza y convirtió una maravilla. Fernando, este es un fenómeno. Por alto es muy difícil que le gane. Y fíjate dónde la metió. ¡Qué golazo! A ver si West Ham puede volver al partido. Queda mucho por delante. Rice. Ahora que harán con la pelota. La posesión de la pelota para el Tottenham hoy ha sido nula. Y vaya que hicieron daño, teniendo. Que sea gol, ojalá que sea gol. ¡Gol! ¡Gol! Rafa, este equipo está demoledor de la paridad a estar 2 arriba en un par de minutos. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Y por ahora el marcador 3-1. Rice. Esa pelota ha salido en lateral.
Mijail Antonio. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. West Ham United go. En la casa del Tottenham ha terminado la primera parte. Harry Kane está jugando por todos lados hoy. Es que parece que son dos, no uno. La verdad que las cosas le están saliendo muy bien, ¿eh? Y cuando esto sale bien, todos están contentos. Principalmente en el desempeño individual de su mejor jugador, que encima acompaña. Si de repente andaban en otra cosa y no se han dado cuenta, ha comenzado ya la segunda parte. Lo está ganando el Tottenham por uno. Muy buena barrida. Gana de nuevo el balón. Souce. El balón con Paquetá. Toca la pelota el West Ham de un lado al otro. ¡Qué calidad de juego! Se está acercando el gol. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. No puede mantener la pelota en juego. Jimmison. Se viene el Tottenham al frente. Ben Davies. Jimmison es quien recibe. ¡Se viene! ¡Un partido inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita del arco. El trabajo conjunto del equipo ha sido espectacular. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Ole! Y pase adelante. ¿Lograrán achicar diferencias? Kulusevski. Pedro Porro. La tiene Kulusevski. ¿Cuánto aguante, Marito? ¿Cuánta pelota en movimiento? Hyun-min Son. Le han prohibido pasar nomás. Posesión total de la pelota de los visitantes. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así por lo menos aquellos se desgastan y este equipo puede dar vuelta este resultado. Están perdiendo, es terrible. Hyun-min Son. Ahora es el turno del Tottenham. Hyun-min Son. ¡Kane! Tremendo bloqueo. Nada fantástica que termine en córner. Se la va a jugar este técnico. Los tres movimientos al mismo tiempo. Un riesgo enorme. Mueve la pelota en corto. Y ahí está, lo hacemos de nuevo desde la esquina.
Deja ir nomás la pelota. Ese es Kane. Tapa bien la pelota. Ahora interceptar bien esa bocha. Heung-min Son. Ha tapado, pero hay peligro aún. Y la jugada que ahí termina. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. Han retrocedido muchos metros, están casi que gritando para que les ataquen. Koufal. Ha interceptado bien este jugador. ¡Qué pase ha metido! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué partido está jugando! ¡Goles ya! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Continuamos con la esperanza de los Hammers después de ese gol de igualarlo. Gran barrida ahora y saque de manos. Cerca del final del partido, la visita que lo pierde, una diferencia corta. Es a todo o nada. Hay una pequeña maniobra que tenés que hacer como para que no quedes descuidado atrás y te puedan marcar otro gol. Y vos, general... ¡Está! ¡Gol! Así lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival. Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Lo espera Son, que mide y define de cabeza como los dioses. 5 a 3, alguien les dice que tienen que parar ya. Sigue la jugada y ventaja. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Tottenham, quien la marca, está regalando este tiro libre. Parece que se ha decidido por un cambio. Pablo Fornals. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Puede llegar al descuento. Ahí la tiene Lloris. Fácil le llegó. Souce. Contundente intercepción. Son los 4 minutos y esto se acaba. Kane. Ahí va Son. Interceptan el balón. Cuestan que busca ahora por el costado. Muy cerca. Buena respuesta de los guantes. Tenemos cambio en el Tottenham. Substitution for West Ham United. Coming off the pitch, number 11, Lucas Paqueta. To be replaced by number 14, Maxwell Cornet. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar.
Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Cambia de posesión la pelota. Y aquí está, cae derrotado el West Ham United. Este partido se pierde por muy poco. ¿Por qué? Faltó precisión cuando se tenía que definir. Y ese gol en contra, pues marcó el ánimo del partido. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.